partir del día jueves. Bajo amenazas de bloqueo. Los transportistas se reunieron en Santa Cruz en un ampliado nacional donde han determinado medidas. Inicialmente un plazo de 72 horas al gobierno para que responda a sus demandas. Y después, caso contrario, un bloqueo de carreteras a partir del jueves. Ratificar el paro movilizado a partir del día jueves, 0 horas del día jueves, donde se ha dado un plazo de 72 horas al gobierno para que solucione estos problemas. ¿Qué implica paro movilizado? Bloqueo de fronteras, bloqueo de carreteras, a eso implica el paro movilizado del transporte pesado boliviano. ¿Bloqueo de carretera en los 9 departamentos? Ustedes han podido ver, aquí estaba todo el departamento, ya no es solo la cámara. Aquí está el conjunto de la unidad del transporte boliviano y es ellos quienes han determinado, por mandato de la mayoría, no es porque Héctor Mercado lo quiere o la Cámara Boliviana. ¿Puede frenar el paro? Solucionar, aquí dice muy claramente el voto resolutivo, solucionar los problemas de la escasez económica de los dólares, aduana nacional, impuestos internos y DIPROVE. Son cosas que puede frenar el paro. ¿La renuncia del ministro de Obras Públicas ya no va en esta reunión? También está ratificado la renuncia del ministro de Obras Públicas. ¿El gobierno no acepta sus pedidos? Ahí lo tienen claro, salimos todos los transportes pesados bolivianos en movilizaciones del día jueves a 0 horas. Y después de este anuncio, rápidamente han comenzado las repercusiones. El gobierno se ha pronunciado y ha señalado que los bloqueos generan enormes pérdidas económicas para el país.